Yo, what up, Rune? Thank you for the good luck. I'm going to need it because I'm not leaving Owl. Ah, bueno. ¿Cómo que no? Ese salto era perfecto. Siento que mientras más avanza el stream, peor me va. No pensé que iba a llegar al piso. ¿Cómo que chucha? Bueno, por lo menos eso no pierde tiempo, pero qué cresta. Araña de mierda, weón. Ay, no, no perdí tiempo. No perdí tiempo con 3 segundos perdido en el nivel y medio segundo en la pelea. Bueno. Oh, qué baja. Ahora es cuando me sale.
un buen Owl y Walrus. Cuando voy más uno en vez de menos tres, pero bueno. Hola, Julie, gracias por la suerte. Te necesita en este juego, maldito. Eso que no es tan malo como X6 en términos de RNG, pero... igual necesito suerte. Luis y Ova juegan este X4. Sí. De hecho, Luis tenía el World Record antes. Y el Ova lo he visto jugar con X en chucha. En X4. Pero creo que juega más 0. Pero sí juegan esta versión. Bueno, ellos juegan en una Play 2 90K, si no me equivoco. Y yo juego en emulador. Messi. Messi AO. No fue el mejor, pero es el mejor que tuve hoy. De hecho, creo que es la mejor pace de la noche. Muchas gracias, pájaro maldito. Uno de uno tiene debilidad. Como eso. Como eso de uno de uno. Que cada jefe tiene su propia debilidad. Sí. Ya, buena. Tenemos una run. No, English. Español, sí.
Yo creo que voy a perder tiempo igual comparado a mi PB, pero no, nada terrible. Segundito y medio, ya está bien. Menos, o sea, más 5 saliendo de Wall Resec, completamente salvable. I've been waiting to fight with you. Sí, si los jefes son fáciles, el problema es cuando te dan mala suerte. Porque si te dan mala suerte, uno no puede hacer nada al respecto. Yeah, it depends on your positioning in respect to him. That's why we always position in the middle and then move to the left. Because if you are on the left and he's on the left, he will usually go right. However, if he is slightly off center to the right and you're to the left, he always goes left. Hay que tomarlo lento. Bueno, me sirve haber salvado un segundo. I'll practice it. Yeah, you should. Also, at the very beginning, he can only do two moves, so if you know what to do there, you should be able to react to whatever pattern he gives you. Palete de hielo de la mantarraya es muy lento. Matarlo con el Buster es más rápido.
Por eso no se usa su debilidad. Drop de vida. Casi la cago, pero lo salvé. Oh, llegué, nice. Wey, mi rola. Hola, Guillo, gracias por la suerte. Oh, golpeé Beast. Eso es muy bueno. ¿Cómo te fue con el blindfold? Caché la foto que me dejaste en el Discord que se te queda un watt. Lo lograste, buenísimo. Te tomó como 7 horas la wea. Porque, ¿a qué hora me dijiste? ¿Como a las 7? 7 y media creo que me dijiste. Sí, unas 4 horitas. Casi. 4 o 5 horas tomando en cuenta prácticas e intentos. Más o menos lo que. Sí, más o menos, unas 4 horitas y media que dije. Imagino que lo tenéis grabado. Claro, esto suena a YouTube buenísimo, de ahí me lo mandáis. Pero por ahora aquí ando yo con una buena pace. Andamos pacing. Dragón, Kagone y yo y Spider tuve muy mal nivel. Pero un buen Owl y Walrus mantuvieron la runa a flote.
electricidad, la debilidad del hongo, sí, sí lo sé. Uy, bueno, no sé cómo el labor ese con tanta agua encima y anda con la pura capucha, anda entero deshidratado. Se me olvidó por andar leyendo el chat. Puede que tenga un aire acondicionado igual, pues weón. Puede que tenga algo para que no se acalore tanto el lugar, ya que está tapado entero. Todavía no me vi el de 120 de Pupsia, pero el weón está con agüita, con golosinas, con un montón de weá para aguantar todo ese rato, weón. Y vos ahora estuviste 5 horas sin hacer nada, básicamente. O sea, sin, así como, sin mucha preparación, que diga, en ese sentido. La pelea me salvó el tiempo que perdí en la escala, weón. Porque es una pena, porque no debería haber perdido un segundo en la escalera, pero... sí, más dos salieron de Mushroom. Lo más probable es que pierda unos 2 o 3 segundos en Peacock. Pero Messi Base. Debería ponerlo público aunque sea entre base con 2 muertes, obvio po. Obvio, o sea, al final es... ¿cómo se llama? Y voy a poner, de hecho colócale en el título. First attempt at a blindfold luste, no sé. Y listo. La wea está tapada de hoyo el nivel jodido, po. No es como la intro de X4 que yo creo que un cabro chico la puede hacer con los ojos cerrados. Perdí un poco en movimiento, pero buena primera mitad. Agarré de la peor esquina, weón. Un segundo habré perdido, segundo y medio quizás.
La paja es tener un Gold Peacock, un Gold Owl y un Gold Walrus, weón. Por favor, sube. Muy mal RNG. Muy mal RNG, aunque un segundo de eso fue el nivel. Quizá un segundo y medio. Pero aún así, muy malo. Y aquí, sin el triple Nova, lo más probable es que pierda igual. Bueno, y si me muevo así también voy a perder. Al movimiento. Llega ronda X5. Depende si tengo ganas o no de seguir grindeando este stream. Show me what you've got. Baja. La pelea no fue terrible, pero el nivel fue malo. Bueno, y ahí se me fue todo el tiempo de este nivel. Pues creo que es primera vez que camino fuera de esa plataforma, pero primera. Me tiró la buena frase, por lo menos. Ahí sale, recupero un poco. Para haber fallado el Nova y haber perdido como 2 segundos en el nivel. Solo por tener unas frases rápidas, no perdí nada. No choice.
Bueno, no sabía la paja, que es que el hecho de que haya tirado la frase no choice es básicamente la diferencia entre este y mi gold, que fue como una diferencia de un segundo y medio. Quizá un segundo, pero el tiempo que se pierde de gratis. Bueno, de todas formas depende de Spider, así que veamos. No choice. Ok, Bless RNG. Y si el resto de la boss rush también sale bien, hay chance. Ya, hay chance. La arañita sabres. Será la respuesta a la sequía de PBs poner a la waifu Chocman en los splits. ¿Será esa la respuesta? Efectivamente, es la waifu Chocman. Chocman siempre fue una mujer. Esa es la verdad de las cosas. Fallé el último doble hit, pero el backup es volver a cargar un disparo más. Y pierde como un segundo nomás, comparado con la mejor. Sigue siendo más rápido que el antiguo. También canjearon una de Iris con. Mira, cuando termine esta run la coloco y la voy a ver. Una foto de Iris bien. Como dicen por ahí los jóvenes, exótica. Perdí un poquito, pero está bien.
5.44 explosión. Está bien. Para variar, si Peacock me da buena RNG, puedo salvar. Si no, no. El RNG de Pico que es bien jodido y uno no se da cuenta hasta que lo necesita. Buena. Buena RNG. Muy buena RNG. No fue el mejor, pero Messi. Puede que salga por delante incluso. ...43-36. Bueno, Sigma. Una vez más, estoy a tu merced. Una vez más, estoy a tu merced, Sigma. Y la merced de mis manos, obviamente. Mala frase. Hola, Megatopo. Por lo menos me salió eso. ¿Cómo? Sigma está vivo. Y depende de él si hago PB o no. Para variar, Sigma de mierda. La roca, weón, no me está tirando buena roca. No me está tirando las rocas que necesito, weón. Ay, no me está dando el RNG en la roca, weón. No me lo está dando para nada. 43-46. ¿Puedes ver? Eso es un 43-45. Ah, weón, Sigma no me está dando el RNG que necesito, weón. No me lo está dando. ¿Cuánto esto? Como la tercera o cuarta vez que llego a Sigma con pace de 43-3x. Showman World Record. gracias por el GG, Megatopo, Guillo, Benja, Deco. Alucard, muchas gracias. Felicidades, tercer PB donde bajas un segundo. No. Los otros PBs fueron 0,6. Este fue 1,1 porque son 43-45. But zero.